Terminamos una semana bastante agitada en dos temas muy importantes para los colombianos. Uno, la salud. Se conoció el informe de la subcomisión. Ya escuchamos a algunos representantes del sector con inquietudes sobre lo que viene, a pesar de que al final se aplazó la discusión en la Cámara, seguramente para después de elecciones. La otra gran preocupación es mirar qué está pasando con el sector energético en el país. Una cantidad de advertencias frente a posibilidad de que comercializadoras se quiebren o entren en apagón financiero, como lo ha manifestado el Contralor General encargado, pero además de ello, una serie de decisiones que se han tomado, otras que no, que generan muchas inquietudes sobre cuál es el futuro energético del país, con una situación adicional y es la llegada del fenómeno del Niño con toda su fuerza en noviembre de este año. La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía de Acolgen es Natalia Gutiérrez y la hemos invitado hoy al radar para entender qué está pasando en el sector energético en Colombia. Doctora Gutiérrez, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, y a Blue y a todos los que nos están oyendo en este momento. ¿Estamos ante una tormenta perfecta en el sector energético en este momento? Tenemos muchos retos que se nos juntaron, yo lo diría de esa forma, y tenemos que de verdad resolverlos rápidamente porque sí, se nos juntaron cosas. A mí me gustaría empezar por explicar qué está pasando con las distribuidoras y comercializadoras, porque está cogiendo carrera que es una plata que es una deuda que se le tiene a las distribuidoras, pero yo quiero contar muy bien de dónde sale esa deuda. Cuando todos estábamos en pandemia y estábamos encerrados y había muchas dificultades de muchas personas que no estaban recibiendo salario, que se quedaron sin empleo, que les tocó guardarse con sus familias y donde vimos que aumentaron los consumos de energía de los hogares. En ese momento el gobierno le dijo a las distribuidoras y a las comercializadoras que los aumentos que se hacen normalmente de manera regulatoria para la recuperación de las inversiones que hacen las distribuidoras, les dijo, vamos a parar de cobrarlas durante la pandemia y cuando salgamos de la pandemia volvemos a cobrarlas, ¿sí? Eso realmente no hubiera tenido ningún problema si no se hubiera juntado con dos cosas que están pasando adicionalmente. Uno, que ha habido un aumento en las tarifas de energía y dos, estamos en un fenómeno del Niño. Pero es muy importante entender que esa es una plata que le debemos todos los colombianos a estas empresas, ¿sí? Y que las empresas suspendieron estos cobros con el compromiso de que después de que saliéramos de la pandemia se los dejaran recuperar. Este es un saldo que en este momento ya va casi en 5 billones de pesos, ¿sí? Y como podrán entender, pues esta cifra, lo que hacen las empresas es ponerlas en dificultades en el tema de caja, ¿sí? Y de ahí el anuncio de que puede haber un apagón por un apagón financiero, ¿sí? Y es porque cualquiera de estas empresas colapse. Obviamente hay además una particularidad. A mí me gustaría dividir como las comercializadoras y distribuidoras en dos grupos. Sí. Tenemos una dificultad puntual en la costa, que eso también es muy importante entenderlo, porque llegan dos empresas que están tratando de recuperar las inversiones que dejó, que nunca hizo Electricaribe, ¿sí? Entonces están Aire y Afinia, que son las que tienen unos de los saldos más grandes en esta opción tarifaria, o sea, lo que le debemos todos los usuarios a las empresas, ¿sí? Y están otras comercializadoras que tienen una condición particular y nosotros hemos llamado la atención al gobierno nacional para que atienda esa circunstancia, y es que son todas empresas públicas. La gran mayoría, pues con juntas directivas del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Minas, y que sus decisiones comerciales en su momento, pues la verdad no las entendemos porque son empresas que llegan descubiertas a un fenómeno del Niño, que sabían que iban a llegar a un fenómeno del Niño en un 50% o más, Sí. ¿sí? Cuando en general todas estas distribuidoras en todo el país se protegen haciendo contratos de compra de energía en el mediano y largo plazo.
Sí, entonces también le hemos hecho un llamado al gobierno nacional que revise la gestión comercial y la gestión administrativa de estos funcionarios públicos, ¿sí? Que han sido nombrados por el propio gobierno y que han tomado unas decisiones, pues, comerciales bastante cuestionables, porque al final lo que pasa con una empresa de estas que está descubierta en bolsa es que el precio de la energía final al consumidor final le va a llegar mucho más alta que al resto del país. Sí. Entonces, Doctora Gutiérrez, sobre eso quiero preguntarle porque usted me dice, claro, la opción tarifaria que es tirar el balón hacia adelante o diferir esa deuda con las empresas comercializadoras hasta que terminara la pandemia se ve agravada por dos circunstancias. Una, el fenómeno del niño y la otra, el aumento en los precios de energía. ¿Por qué se está dando eso? ¿A qué obedece ese aumento en los precios de energía? Bueno, cuando el país entra en un fenómeno del niño, ¿sí? ¿Realmente qué pasa? En la bolsa de energía, que es donde se transa aproximadamente el 20% de energía, se dan también las señales de escasez. ¿Y a qué me refiero? Cuando entramos en una época de sequía, deja de llover, ¿sí? Tenemos menos agua para generar energía. Y ahí es cuando entran las termoeléctricas a reemplazar parte de la generación hidráulica. ¿Cuál es la dificultad hoy? Que es que hoy prender una térmica con gas, con combustibles líquidos o con carbón está muchísimo más caro por muchas circunstancias. En este momento estamos viendo escasez de gas natural nacional en la costa, ¿sí? Lo cual hace que haya que comprar gas importado, y estamos hablando de una diferencia que el gas nacional cuesta $5 y el gas importado está costando $16, ¿sí? Como El para que triple. tenga la magnitud de la Tres veces, diferencia. así es. En relación al carbón, que todavía tenemos térmicas a carbón, las térmicas a carbón eran históricamente las más baratas del mercado, mucho más baratas además que el agua, ¿sí? Pero dada esta circunstancia geopolítica a nivel mundial, y la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, todo el movimiento geopolítico y económico de todos los commodities cambió. Entonces, hoy todo el carbón nacional del interior que se usaba para generación se está yendo para el exterior porque lo están pagando muchísimo mejor. Entonces, también tenemos unas térmicas a carbón que se están prendiendo a unos precios mucho más altos. Y por último, tenemos los líquidos, que ya podemos ver que se están prendiendo térmicas con líquidos, ¿sí? Que son realmente los más costosos. Entonces, el diseño de mercado nuestro, ¿sí? Está realmente hecho para que cuando estamos entrando en un fenómeno del niño, los precios suban y suban para poder prender las térmicas, ¿sí? La térmica siempre va a ser más cara que la hidráulica, pero desafortunadamente para este caso, pues dado lo que pasó internacionalmente, dado que además hay escasez de gas nacional, y ahora que estamos viendo bloqueos como los de Hidroituango, que son muy complejos y que nos presionan mucho los balances de energía, pues hace que los precios en la bolsa suban y que suban a los valores que estamos viendo hoy. Entonces, es así, es una circunstancia que nosotros habíamos hecho un llamado con tiempo, ¿sí? Habíamos hecho un llamado con tiempo a no descuidar la producción de gas nacional, que es mucho más económico que el gas importado, ¿sí? Y obviamente las hidráulicas, las generadoras hidráulicas en este momento lo que están haciendo es guardar agua para poder pasar todo el fenómeno del niño que apenas está comenzando. Entonces, estamos de acuerdo con que hay una dificultad de tarifas de energía. Eso, pues, es un tema que no hay que negar. Lo que pasa es que estamos haciéndole un llamado y le hemos hecho un llamado a todos los gremios al gobierno nacional, porque esto no se resuelve con medidas de intervención, esto no se resuelve con medidas improvisadas, ¿sí? Entendemos el objetivo legítimo de querer bajar tarifas de energía, pero este es un sistema altamente regulado. Además, durante el fenómeno del niño, una intervención, pues, puede representar que nos estemos gastando
los recursos hidráulicos y no alcanzaríamos a pasar el fenómeno del Niño, o intervenir las térmicas, que si una térmica se le interviene el precio en este momento, pues si sus costos y gastos no le dan para prenderse con ese precio de intervención, pues estamos llevando a una posible quiebra las térmicas. Entonces, este sector es muy delicado, es muy regulado, y hacemos siempre nuevamente un llamado para sentar a todas las partes de la cadena para ver si podemos encontrar una solución temporal que mejore los precios de tarifas de energía en el corto plazo, pero hablando del mediano y largo plazo, seguimos preocupados con los balances de energía. Hoy estamos también con un alza en precios porque tenemos aproximadamente 4.000 megas de energía que no han entrado al sistema. Seguimos con atrasos de proyectos nuevos. Ahora, esta noticia de ayer, pues de que ya llevamos aproximadamente 8 voladuras de torres de energía, pues esto va poniendo en muchísimo estrés a todo el sistema. El gran llamado que le hacemos al gobierno nacional es que de verdad acompañe a todos los agentes para poder sacar adelante los proyectos y que dé las señales de política pública para poder hacer las nuevas inversiones que hay que hacer, Ricardo. Es que se nos olvida que este sector, después del apagón, ¿sí? Lo único que se, el nuevo diseño, lo único que se planteó fue, vamos a diseñar una política pública que sea atractiva para que las empresas hagan las inversiones. Aquí no hay subsidios, aquí no hay dinero del Estado, aquí hay simplemente política pública en la que las empresas deciden apostar por este país durante 20, 30, 40 años, ¿sí? Y por eso hoy tenemos el parque de generación que tenemos para responder como el fenómeno del Niño. Pero si esas señales se dejan de dar, si empieza un ataque en las reformas tributarias, en el Plan Nacional de Desarrollo, en las amenazas de intervención del sector, en que no se estén nombrando los comisionados CREC en propiedad, en que no tengamos viceministro de Minas desde hace 8 meses en propiedad, pues todas estas señales ponen muy nerviosa la confianza inversionista, ¿sí? Y a puertas de una subasta que era para hacerla este año, el gobierno la movió para hacerla el próximo año, pero es una subasta que es fundamental para poder tener energía en el 2025-2026 en adelante, y eso es pasado mañana. No, pero claro. Doctora Gutiérrez, sobre eso quisiera preguntarle. Siempre está el fantasma del apagón encima. Por supuesto que unas veces más lejos, otras veces más cerca. Vivimos en Colombia en el año 92 una situación muy crítica durante cerca de un año que incluso nos llevó a modificar el uso horario de manera artificial para poder aprovechar una hora más de sol, la famosa hora Gaviria, pero fue una situación difícil, crítica, muy complicada para Colombia. Hoy ese fantasma, luego de hacer ese análisis juicioso que usted nos cuenta con todas las variables, ¿ese fantasma está cerca de Colombia o está lejos de Colombia? ¿Un eventual apagón o un eventual racionamiento o una eventual indisponibilidad completa de energía para no abusar tal vez de los adjetivos? Sí, esa palabra no nos gusta. Sí. No, yo, Ricardo, yo voy a ser muy franca. A mí si me preguntan hoy, ¿tenemos energía para superar el fenómeno del Niño? Tenemos energía para superar el fenómeno del Niño. Sí. Los balances de la UPME nos muestran que entre la oferta y la demanda en este momento tenemos aproximadamente un 9% de colchón. Pero ese colchón ha venido disminuyendo. Colombia ha contado siempre con una cantidad de energía adicional casi del 15%. Entonces, hoy estamos en el 9% y en 3 años estamos en el 1%, ¿sí? Y si nada extraordinario sucediera, ¿sí? Que no haya problema con el gas, que no haya problema con el carbón, que no haya voladuras de torres, que pongan en riesgo el sistema. Si no se da ninguna señal de intervención que desocupe los embalses, ¿sí?
Colombia debería poder pasar el fenómeno del Niño de una manera tranquila, ¿sí? Sin embargo, nos preocupa muchísimo, muchísimo el 2025 en adelante. Y los balances que nosotros estamos mirando son balances generados por la Unidad de Planeación Minero-Energética, que está adscrita al Ministerio de Energía, y que en esta, digamos, en este afán que todos entendemos de querer mejorar el tema de tarifa de tarifas de energía, hemos visto unas señales intervencionistas, confiscatorias, que a los inversionistas los ponen muy nerviosos. Mira, yo te voy a hacer un cálculo, más o menos nosotros para poder atender la demanda de energía de aquí al 2027 tenemos que hacer inversiones de casi 7 billones de pesos anuales, ¿sí? Y a propio riesgo. Entonces, pues lo único que piden los inversionistas realmente es poder tener unas reglas de juego claras a mediano y largo plazo, porque también es muy claro que los inversionistas están buscando qué países se vuelven más atractivos en el mundo para hacer sus inversiones, ¿sí? En la medida en la que nosotros tenemos atrasos de 4.000 megas y casi todos estos atrasos han sido por problemas con comunidades, por bloqueos, por demoras en el licenciamiento ambiental, por demoras en la consulta previa, pues los inversionistas y los capitales del mundo se van moviendo a países donde las condiciones son mejores, ¿sí? Entonces nos preocupa mucho, nos preocupa mucho. Aquí yo represento un grupo de empresas que están completamente jugadas con este país, que desde el día uno de este gobierno nos pusimos a disposición para ser la plataforma de la transición energética y también nos pusimos a disposición para mejorar el tema de precios. Nosotros desde el año pasado, las empresas individualmente, las generadoras, hicieron acuerdos con los distribuidores en tasa, en precios, en plazos y todavía lo siguen haciendo. Entonces, aquí hay que decir que todos estamos preocupados, pero que todos estamos poniendo y que definitivamente la circunstancia del fenómeno del Niño nos quita maniobrabilidad, pero siempre está la posibilidad de sentar a todas las partes y de construir entre todos. Ese es el mensaje más importante en un sector como el energético, construir entre todos, que haya una institucionalidad sólida, que haya interlocución permanente, que se permita la posibilidad de desarrollar a través de las energías limpias nuevos proyectos y que no se sabotee directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, el avance del sector, porque al final los perjudicados seríamos todos los colombianos. Doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, muchas gracias por esta explicación para los amigos de Blue Radio, para el Radar. No, a ti Ricardo por invitarme. Un saludo para todos, muy especial.